Bueno, pues empezamos con muchísima puntualidad. Esta es una de las cosas que nos ha traído estos últimos años de trabajo en remoto. Nos hemos vuelto todos súper puntuales. Así que 10 en punto, arrancamos y empiezo, por supuesto, dando los buenos días a todos. Secretaria de Estado, director de la Oficina de Prospectiva, autoridades, estimados asociados, periodistas, amigas, amigos, todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias por asistir a la presentación de esta segunda edición del informe Economía Digital en España, realizado por ADigital y Boston Consulting Group, un trabajo en el que, bueno, se han involucrado diversidad de personas con perspectivas y experiencias muy distintas. Hace aproximadamente un año y medio, en junio del 2020, aún confinados, recuerdo que teníamos la primera presentación, la primera edición del estudio. Yo estaba súper ilusionada y a la vez un poco nerviosa. Estaba todavía en mi casa, no salíamos y me daba miedo que me fallara la wifi, que nos quedáramos congelados. Me daba miedo que apareciera mi perro ladrando por ahí, cosas que me pasaron muchas veces. Pero gracias a Dios el perro se comportó y la wifi no falló, gracias a la buenísima conectividad que tenemos en este país. En aquel entonces presentamos virtualmente la primera edición del informe Economía Digital en España, contando con el apoyo de mi estimada Karma Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Karma, gracias una vez más por participar en un proyecto tan relevante para nuestra organización y esperamos que también para nuestro país. Hoy, al menos una parte de los protagonistas podemos estar en este espacio compartiendo este evento de presentación. Y quiero agradecer también el interés de todos aquellos que lo están viendo a través de Internet. ADigital representa a más de 500 empresas del ecosistema digital y tecnológico. Nuestra organización es un action tank para la digitalización de la economía y la sociedad española. Tenemos la vocación de servicio para el interés general y un compromiso de impulso pedagógico para la ciudadanía, instituciones y el tejido empresarial. El acto de hoy sobre nuestro segundo informe de la economía digital en España incide en este propósito de liderazgo compartido con diversidad de instituciones en un momento fundamental en la transformación de la economía y la sociedad españolas y europeas. La agenda de la presentación de hoy contará con la intervención de nuestro equipo y de BCG para exponer el planteamiento, importancia y conclusiones de este estudio. Intervenciones que se van a complementar con la visión e ideas de representantes de organizaciones estrechamente ligadas a la economía digital, como ISDI, Lival, Telefónica y BBVA. A este grupo tan valioso de ponentes tenemos la suerte de sumarles la contribución de la Secretaria de Estado y del director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, quienes, desde su función en diferentes espacios de definición de políticas públicas del Gobierno de España, están realizando un enorme esfuerzo para lograr aumentar el crecimiento económico y la prosperidad del país a través de la digitalización. Compromiso que compartimos también desde ADigital. Con la ayuda de BCG, este informe propone una definición de economía digital y establece una metodología sólida para cuantificar su contribución a la economía española, con el fin de estudiar la evolución de la digitalización en nuestro país y construir una base firme sobre la que proponer acciones que permitan impulsar y convertirla en motor y desarrollo de progreso. Nuestro informe da continuidad a la primera versión, presentada en junio del 2020, en la que veíamos cómo la economía digital se situaba como segundo sector más relevante en la economía española, solo superado por el sector de la construcción. Como apuntaba anteriormente, el informe define la economía digital como toda aquella actividad económica basada en bienes y servicios digitales, desde la innovación tecnológica y las redes de telecomunicaciones hasta las plataformas digitales o los modelos de negocio que están incorporando el hecho digital en sus diferentes facetas. El trabajo de este estudio nos muestra un dato de gran relevancia que sin duda es el titular de la presentación de hoy. Entre el 2019 y el 2020, el PIB de nuestro país pasó de un 19% a un 22% en lo que se refiere al impacto de la digitalización.
un aumento de 3 puntos porcentuales en solo un año. Tal y como expondremos a continuación, es destacable que la metodología seguida en nuestro informe ha buscado un cálculo del PIB real, no coyuntural a la pandemia, una forma de contribuir a una mejor medición y entendimiento del impacto de la digitalización en el país. Creo que todos somos conscientes que, en un momento de grave crisis estructural, como ha sido la causada por el impacto de la pandemia, la aceleración de la digitalización ha sido una pieza clave para el mantenimiento de nuestra economía y debe ser el impulso definitivo e ineludible para la transformación de la misma. 3 puntos porcentuales de crecimiento del PIB, muy a pesar de seguir en una coyuntura de incertidumbre económica y de salud pública a nivel global. Por ello, consideramos que el crecimiento de la digitalización en nuestro país tiene una inercia continuista gracias a diversos hitos. En primer lugar, hemos avanzado en el impulso de instrumentos de regulación, financiación pública, infraestructuras y tecnologías que buscan transformar nuestra economía en aquello que Adigital defiende, un modelo económico innovador y dinámico que opere bajo una regulación económica inteligente y proporcionada. La ley de startups o fondos públicos como Nextech son una muestra de ello. En segundo lugar, las empresas del ecosistema digital y aquellas que invirtieron en tecnología antes de la pandemia han soportado mejor las fases más duras de la crisis y siguen creciendo. Además, algunos sectores de la economía española con más peso en el PIB, como el sanitario o el retail, han acelerado la implantación de modelos de gestión y provisión de bienes y servicios apoyados en tecnologías digitales. Por último, las empresas españolas con más crecimiento, apoyadas en tecnología y generación de empleo, las conocidas como scale-ups, siguen aumentando en España. En 2021 han crecido un 91% a nivel de facturación, hasta alcanzar los 3.167 millones de euros frente a los 1.660 millones en el año 2020. Casi cada semana vemos publicada una noticia sobre una empresa española que ha logrado hitos de crecimiento o financiación ejemplares. Precisamente en lo referido a las empresas españolas de base tecnológica, Adigital está trabajando junto a Ascri y Endeavor en visibilizar el impacto y contribución de empresas de alto crecimiento en España. A su vez, la ejecución del kit digital y otros fondos públicos con la ayuda de organizaciones como Adigital serán herramientas angulares de digitalización y crecimiento. De un 19% a un 22%, 3 puntos porcentuales de crecimiento del PIB es un número enorme si contabilizamos además el momento en el que se ha producido. Un año en el que la losa de la pandemia ha acelerado procesos de gestión empresarial y diseño de nuevos productos y servicios por el canal digital. Cambios todos ellos que hoy en día nuestros asociados nos reconocen que permanecerán sin discusión en sus organizaciones o incluso serán debidamente analizados para maximizarlos y fijarlos como prioridad para su crecimiento y mejora. Aunque es cierto que la pandemia ha acarreado esta aceleración digital, debemos tener en cuenta la caída del PIB del 10,8% y la reducción inicial de inversiones estructurales en transformación digital, así como la desaparición de muchas empresas y empleos que limitaron también este proceso positivo. Para lo cual, aquí os invito a imaginar qué cifra de crecimiento podríamos haber alcanzado si el contexto nos hubiera acompañado. Y luego, esto es lo importante, ¿estamos preparados como país para liderar este crecimiento de la forma más estratégica posible? Justamente nuestro estudio incide en que la digitalización de la PYME y el impulso del talento digital son tareas prioritarias a fortalecer para la recuperación económica del país. Y es en lo referente al talento donde quiero dedicar una especial atención. Es necesario agregar y establecer una adecuada conexión entre las iniciativas de capacitación y generación de talento de forma consistente y alineada con la agenda pública del Gobierno y medidas como la nueva Ley de Formación Profesional. Por dar un ejemplo concreto, las empresas de alto crecimiento en España tienen talento como un eje troncal para su competitividad en todos los mercados donde operan.
y estas son plenamente conscientes de la importancia de promover el talento nacional y de retener el talento nacional también. El talento digital implica aportación inducida al PIB. Las personas que desarrollan su vida profesional en estos ámbitos gozan de mayor prosperidad y calidad de vida. Se han adaptado, incluso sacado provecho de la desestructuración de las dinámicas laborales tradicionales causadas por la pandemia. Esta reflexión positiva también esconde retos evidentes que me gustaría compartir con vosotros. Primero, ¿cómo debemos gestionar la desigualdad y la exclusión de ciudadanos y ciudadanas que no pueden adaptarse o acceder a formación cualificada? ¿Cómo debemos gestionar la todavía baja cifra de mujeres en determinadas profesiones tecnológicas? ¿Y cómo debemos gestionar la tendencia de descentralización del trabajo fuera de los polos urbanos de innovación ya consolidados gracias a la flexibilización laboral de los lugares de trabajo? En Adigital firmamos en el 2021 un acuerdo de colaboración con Code.org y estamos definiendo un plan junto a diversos expertos para el impulso de sistemas de certificación de habilidades digitales y generación de talento en diversas etapas formativas. Potenciar el talento digital es también una forma de ayudar a la digitalización de la PYME, innovar la gobernanza de las organizaciones y, como indicaba, crear empleos cualificados, de calidad y bien remunerados. Un ejemplo, aunque sea micro, que me encanta, es la cantidad de emprendedores que, tras trabajar en startups españolas, han creado sus propias empresas. Esta cultura de startups inculcada a sus trabajadores. Una red de alumni del emprendimiento. Debemos inspirar a los jóvenes españoles para que se formen en nuevas formas de hacer y trabajar. Las profesiones vinculadas al mundo tecnológico son las que acaparan la previsión de mayor contratación en 2022, y en las que la temporalidad, donde España está a la cabeza de Europa, es menor. Como mencionaba antes, nos encontramos ante nuevos instrumentos financieros y regulatorios aprobados en los últimos meses que ayudarán a que el ecosistema tecnológico y digital trabaje de manera dinámica y a largo plazo. El trabajo de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, así como el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, a través de la Ley de Startups, nos va a permitir desarrollar planes muy ambiciosos. Nuestra asociación, colaborando con otras organizaciones, ha estado y estará involucrada en la aportación de ideas y mejoras relacionadas con la Ley de Startups y con la Ley Crea y Crece. Como en el impulso del talento digital, debemos conectar adecuadamente los fondos Next Gen entre las organizaciones públicas y privadas para apuntalar el crecimiento económico y el modelo productivo al que aspiramos. Por ello, debemos observar y aprender sobre cómo es el crecimiento exponencial de las empresas españolas de base tecnológica, dada su internacionalización, innovación, inversión en infraestructuras tecnológicas y alta empleabilidad. Una forma hacia donde orientar la oportunidad económica que representan estos fondos. Y, a su vez, una manera de incidir en el crecimiento de la PYME de nuestro país, tejido empresarial que, a través de recursos como el kit digital, puede avanzar en la digitalización para los que creemos necesario se provean de instrumentos de asesoramiento y acompañamiento a las empresas. Para terminar, quiero tender la mano. Aumentar 3 puntos porcentuales la digitalización de nuestro PIB es algo enorme. España juega un papel destacado en Europa, una Europa que ahora está definiendo un tablero de juego que quiere ser social, seguro e innovador dentro de un contexto internacional muy competitivo. Por ese motivo, hoy les tiendo la mano para trabajar juntos en definir la agenda propia de España dentro de la estrategia europea. Y reto a aprovechar nuestras propias características y nuestros propios atractivos para posicionarnos como una economía de mercado abierta que incentive las inversiones y la captación de campeones digitales de todo el mundo. Desde Adigital tendemos la mano para seguir trabajando para que la digitalización siga siendo el motor que transforma una economía más productiva de forma sostenible y generando un mayor bienestar a todos los ciudadanos.
Invito a todos a seguir reflexionando con nosotros sobre las principales palancas de crecimiento que garantizo formarán parte de nuestro exhaustivo análisis en la próxima edición. Y ahora les dejo con César Tello, director general de Adigital, para que continúe con todo el evento. Pues muchísimas gracias, Karina, por estas palabras. Bueno, lo primero también, permitidme que salude a la secretaria de Estado, al director de la Oficina de Prospectiva del Gobierno, las autoridades que están aquí hoy presentes, a los medios de comunicación y, por supuesto, a todos los asociados que nos estáis siguiendo en streaming. Voy a intentar ser muy ágil, sobre todo porque tenemos medios de comunicación que supongo que querrán hacer algunas preguntas una vez presentemos el estudio. Así que en la próxima hora vamos a hacer precisamente eso, presentaros los principales resultados de este estudio y también conocer a algunos de los expertos que han participado en su realización. Y como ha dicho Karina, pues este informe pretende ser pues un vehículo que ayude a acompañar no solo a las políticas públicas, sino también que sirva para esa colaboración público-privada que va a ser tan importante, especialmente en un año como este, con los fondos europeos. Y por ello agradezco una vez más y en nombre de Digital la presencia hoy de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, a quien invito a subir al escenario. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, César, a Karina, a las autoridades que están aquí presentes hoy, por las palabras de bienvenida, por el primer análisis de presentación de este estudio. Y gracias sobre todo a Digital por invitarme un año más a colaborar en este acto. Es un verdadero placer para mí tener la oportunidad de asistir a esta presentación del informe Economía Digital en España, que marcó un hito ya el año pasado al ser el primer informe que abordaba de manera sistemática y con mucha profundidad y con una metodología que en primer lugar pues tuvimos que entender, ¿no? Porque hablabais de que la economía digital no solamente es aquella economía que tiene que ver con el sector tecnológico, sino que tiene unos efectos primarios, secundarios y derivados importantísimos en todos los sectores tradicionales, ¿no? Y este informe, un año más, aporta las claves fundamentales enormemente valiosas de cara a marcar el camino y las prioridades para el progreso de la economía digital en nuestro país. Si ya la primera edición del informe ya nos mostraba y elaboraba un brillante y documentado diagnóstico sobre el estado y la perspectiva de desarrollo de la economía digital en nuestro país, este segundo año vamos a encontrar en él un estudio igualmente enriquecedor sobre el nivel de digitalización de nuestra economía y también del impacto de la crisis del COVID-19 en la misma. Se desgrana de manera muy acertada los aspectos esenciales en los que profundizar de cara a poder avanzar hacia una economía digital que en 2020, como decía la presidenta, ya alcanzó el 22% de nuestro PIB, 3 puntos más de 2019. Justo esto coincide también con 3 puntos más que ha avanzado España en el índice DESI. El índice DESI es el índice que mide el nivel de desarrollo digital entre los países miembros y nos comparamos a todos como benchmarking, y hemos pasado también en un año de la posición 11 a la posición 9. Pues yo creo que hay una correlación directa, ¿no?, en esta valoración de este nivel de la administración digital en nuestro país y el impacto que al final tiene en nuestra economía. Y el estudio pone el foco precisamente en 2 puntos clave de la acción de este gobierno, como son la digitalización de las pymes y el impulso del talento digital. España es el único país entre las economías desarrolladas que exhibe una correlación negativa entre la evolución de la productividad y el crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico no va arrancado de la productividad y al revés. A veces el aumento de la productividad no va compasado con el crecimiento económico. Y esto es un importante lastre para la competitividad de nuestro país y que responde principalmente al alto porcentaje de pymes en la economía nacional, cercano al 99%, el peso del sector servicios y de empleos de baja calificación. Esas características condicionan la actual productividad de la economía española con potencial para acelerar el crecimiento anual en este aspecto hasta incluso un punto porcentual sostenido hasta el 2024. Siendo esta la tasa de más del doble de la experimentada a lo largo de la última década. Y la clave es la necesaria digitalización del modelo productivo. Estimamos que el 60% del potencial de productividad proviene de acciones centralizadas en el pulso de la eficiencia, como la automatización, en la que la tecnología, cada vez más, en especial la inteligencia artificial, va a tener un elemento clave. Y ese potencial está intrínsecamente vinculado a la implementación de procesos de digitalización en el tejido productivo y empresarial de nuestro país. Una transformación en clave digital que se calcula puede incrementar la productividad de las pymes españolas entre un 15 y un 25%.
una mejora en la eficiencia de procesos y la innovación en canales de venta y vías de negocio que determinan un proceso que, tal y como se apunta en el informe, es absolutamente necesario. Es por ello, como bien sabéis, que desde el Gobierno de España estamos desplegando un ambicioso plan de digitalización de las pymes. Un proyecto con el objetivo de impulsar la digitalización de hasta 1 millón de pequeñas y medianas empresas. Y que contempla una medida enormemente ilusionante y que me gustaría destacar que ya estamos poniendo en marcha, que es el lanzamiento del programa Kit Digital. Un programa dotado con 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos de recuperación Next Generation. Y que nace para apoyar la transformación digital de pymes, microempresas y autónomos y acompañarles en la adopción de soluciones digitales que aumenten su nivel de madurez digital. El otro aspecto en el que muy acertadamente se centra este informe es en el impulso del talento digital y del cambio de paradigma en el mercado laboral en el contexto de la digitalización. En España, los sectores de alta y media tecnología emplean un 7,1% del total de ocupados de la economía española. Una baja ocupación que hace que perdamos, por ejemplo, 315 millones de euros al año solo en consultoría de servicios digitales por falta de perfiles tecnológicos. En estos últimos dos años, hemos cifrado que existe 4 veces más demanda de puestos de trabajo cualificados en el ámbito tecnológico que oferta disponible. El año pasado se cerró con 3.600 vacantes que no se cubrieron por falta de trabajadores con competencias digitales. Y es que, como bien apunta el informe, se espera que en 2035 el 30% de los empleos sea de nueva creación. Y el talento digital es el catalizador que va a permitir a nuestras empresas acometer transformaciones digitales de calado. El eje en torno al cual desarrollar un modelo productivo que encuentre en la innovación y en la apuesta por tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o la economía del dato sus pilares esenciales del progreso. Porque estamos, ante todo, ante una revolución industrial del talento. Un activo clave que va a marcar el éxito y el impacto social y económico de España en su proceso de digitalización. Que nos obliga a trabajar en la generación de oportunidades que permitan retener y atraer todo el talento que necesitamos. Porque sin una apuesta clara por el talento y la innovación, no es posible avanzar hacia un modelo competitivo y transformador. Y en este talento, permitirme, no podemos dejar a las mujeres, que es el 50% del talento, al margen. Por tanto, en esta batalla por el talento global, debemos incorporar a la mujer en el ámbito tecnológico, debemos ser capaces de atraer el talento nacional. Somos un país netamente exportador de talento. No solamente tenemos que recuperar el talento que se fue, que puede volver a nuestro país aportando experiencia y más conocimiento, lo estamos haciendo también con la ley de startups, con todas las medidas fomentadas para atraer el talento extranjero que puede sumar al talento nacional desde la visa de nómadas digitales como pues, facilidades para la repatriación de españoles. Por tanto, realmente el talento va a ser la clave del éxito de este proceso de transformación digital y económico de nuestro país. Y por eso considero enormemente valiosa la labor que muestra este informe tan completo y acertado como el que hoy presentáis. Y es cierto que no solo se despliega un diagnóstico certero sobre la situación, sino también aporta valiosas recomendaciones que sin duda alguna vamos a tomar en cuenta y que nos van a servir para continuar mejorando y avanzando en medidas más transformadoras si cabe y ajustadas a nuestras necesidades y que ahondan en la enriquecedora y necesaria sinergia que sin duda genera la colaboración público-privada, que es uno de los pilares de la estrategia de digitalización que ya está transformando España. Y en ese sentido me vais a permitir que os lance aquí un reto para trabajar juntos, y está aquí también el director de la Oficina de Perspectiva, ¿no? Que es que debemos elaborar nuevos indicadores para medir la economía digital. Lo que no se mide no existe, y en este momento el PIB nacional no mide la economía de plataformas, no mide la economía pues, gratuita, ¿no? Lo que no se paga en dinero, que se paga con datos, no se captura por ningún indicador en el mundo a nivel de medir pues, el PIB o GDP, ¿no? Por tanto, estamos asistiendo a cambios muy profundos a nivel productivo y económico que reflejan la necesidad de medir esta nueva economía digital. Y esto aplica al PIB de un país y también aplica a las empresas. Yo siempre digo que estamos en empresas del siglo XXI que se están midiendo con balances del siglo XIX. Porque los balances de las empresas, su cuenta de resultados y su balance de cuenta de resultados, en estos momentos no mide absolutamente nada. No mide el valor de los datos de la empresa,
no mide el valor de su innovación, no mide el valor de la capacidad de disrumpir otros mercados y no mide el valor de su talento. Y esos son justamente los activos claves para el éxito de las economías del siglo XXI. Pues hasta que no seamos capaces de medir lo que vale una empresa en cuanto a medición de estos intangibles o medir lo que es la economía de un país en base a la medición de la economía digital, no vamos a ser capaces de reflejar el potencial de la innovación y el talento. Entonces nos preguntaremos por qué no invertimos en talento. Porque es cómo vamos a invertir en algo que luego no se mide, cómo vamos a invertir en algo que luego no aporta para mí un valor compañía. Cuando yo siempre digo que una compañía que tiene mejores datos que otra es una compañía que debería valer más que otra, ¿no? Pues bueno, estos son los retos que tenemos en esta generación de transición entre dos modelos, un modelo industrial que ya no sirve y un modelo digital que aún está por diseñar, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos todos ante las generaciones futuras, ¿no? Que es justamente dejar resueltos estos temas, ¿no? Los temas de cómo medir la economía digital, cómo desarrollar los modelos del negocio y, como digo yo, y es en otro foro, el problema de resolver la ética también el desarrollo tecnológico. Que toda esta transformación digital no deje a nadie atrás y ponga a las personas en el centro desde una perspectiva que el Gobierno de España estamos defendiendo como humanismo tecnológico. Bueno, solo me gustaría terminar mi intervención agradeciendo de nuevo a Digital la invitación a abrir este acto de presentación del segundo informe Economía Digital en España. Felicitaros, de verdad, por el gran trabajo que por segundo año consecutivo habéis realizado en la elaboración de este informe lleno de claves enormemente valiosas que nos costará asumir, pero que vamos a dedicarle el tiempo necesario para ir desgranando. Y es un trabajo que como he dicho, ofrece una visión enormemente valiosa y esperanzadora sobre las perspectivas de la economía digital en nuestro país. Acordaros que cuando el año pasado salió el dato del 19%, que yo lo tengo muy integrado y lo digo en todos mis discursos, siempre digo que el 19%, que es algo muy sorprendente, que ahora es el 22%, es decir, el 22% de la economía española ya es digital. Entiendo que se mantiene el ranking del segundo sector por detrás de la construcción. No sé si eso ha cambiado, entiendo que debe ser así. Yo decía que es muy interesante ponerlo en valor, pero no es suficiente. Nuestro objetivo real es llegar al 40% de contribución de la economía digital a finales de 2025. Pues bien, esos son resultados de 2021. Al ratio que vamos, entre un 3 y un 5% anual, seguramente llegamos. Gracias por continuar impulsando con vuestro talento y esfuerzo una economía digital que ha venido para quedarse y para cambiar la vida de todos y todas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Karma, por esas palabras y esas reflexiones que desde luego compartimos contigo y que te puedo asegurar que están en la conversación también. Iremos trabajando año a año para ir incorporando también esos indicadores, aunque algunos creo que empezamos a poder verlos en la edición de este año y por eso a continuación pues vamos a presentar las principales conclusiones del informe y lo vamos a hacer de la mano de Pablo Claver, Managing Director y Partner de Boston Consulting Group, con quien hemos co-desarrollado este trabajo por segundo año consecutivo, como hemos dicho antes. Y yo, mientras le pido a Pablo que se vaya incorporando al escenario, también, Pablo, me gustaría felicitar a todo el equipo de Boston Consulting Group, por supuesto al equipo de Digital y sobre todo a los expertos que han trabajado totalmente pro bono por ayudarnos a desarrollar esto. Así que, expectantes de escucharte. Gracias a Karma, la Secretaria de Estado, muchas gracias a Digital, a todas las empresas colaboradoras. La verdad es que para nosotros, cuando el año pasado, o hace ya más de un año, Digital se puso en contacto con BCG para proponernos esta colaboración, lo cierto es que con mis colegas decíamos, ¿y cómo hacemos esto? Y como la Secretaria de Estado explicaba hace un momento, ¿no? Cómo traducimos una contabilidad, una manera de mirar los números que tradicionalmente ha estado buscando activos físicos, que ha estado buscando cuenta de resultados, ingresos, ¿cómo traducimos esto en actividad económica? Y cómo, por lo tanto, reflejamos de manera correcta la importancia de la digitalización y, lo que es más importante, cómo monitorizamos que esa digitalización está creciendo, está contribuyendo al desarrollo económico del país. Bueno, lo hicimos con una metodología que efectivamente de primeras no era sencilla, pero que creo que entre todos, y de nuevo aquí gracias al equipo de Digital, conseguimos que se entendiera, conseguimos explicar cómo la contribución a la economía digital no es solo aquella que sale directamente de la contabilidad nacional, que tradicionalmente hablaríamos del PIB, ¿no? Sino también todo aquel efecto tractor, que es un concepto que se ha venido usando tradicionalmente, recordarás, Karma, cuando se hablaba de que la industria en el sentido clásico del término, era un sector que traccionaba de otros sectores de actividad y que, por lo tanto, cuando hablábamos de la importancia de la industria, hace ya años en España, teníamos que entender el efecto directo, pero también el efecto indirecto.
Bueno, la digitalización es la nueva industria. Hablábamos de revolución industrial, de revolución tecnológica. Si un sector actualmente tiene la capacidad de tirar de otros, como hemos visto en el informe, es el sector tecnológico, es el sector digital. Por dos motivos, principalmente. Primero, porque es capaz de traccionar de otros sectores de actividad que deben generarle insumos, que deben generarle servicios. Y segundo, porque el trabajo digital, el trabajo tecnológico, es más cualificado. Hablabas antes de la problemática que tenemos de empleo poco cualificado. Es más estable y, por lo tanto, genera más riqueza. No nos olvidemos nunca de que el PIB, hasta que alguien cambie la fórmula, se mide por los beneficios que las empresas generan realizando sus actividades económicas más los sueldos que son capaces de pagar a sus empleados. Si algún, seguro que hay economistas brillantes en la sala y me corrigen, pero en esencia son esos dos elementos. Si la actividad digital sabemos que crece más, que es más rentable, que además tracciona más de los sectores auxiliares y además paga mejor y da empleo de mayor calidad, la conclusión parece obvia. Cuanto más impulsemos la actividad digital, cuanto más hagamos crecer la economía digital, más ayudaremos a la productividad del país, más ayudaremos al crecimiento económico. Me detengo con la introducción, como creo que Karma y Karina ya han hecho, digamos, las presentaciones, salto directamente al informe. Tendremos luego tiempo, César, para hacer turno de preguntas, o sea que si algún dato no queda claro, alguna metodología no queda claro, les invito a los asistentes, a los medios de comunicación a que luego nos interroguen. Lo primero, una reflexión. Cuando decidimos lanzar la segunda edición de este informe, la primera pregunta que nos hacemos es ¿y el COVID cómo está afectando a toda esta historia? Todos hemos experimentado el auge del comercio electrónico, el auge del envío de comida a domicilio casi por supervivencia, ¿no? Dado que era complicado salir fuera. Y por lo tanto decidimos que este año no bastaba con actualizar ese dato, que el año anterior fue el 19%, sino que teníamos que entender en qué medida los números que estábamos viendo en la contabilidad nacional eran números afectados, desafectados, acelerados por el COVID. Por lo tanto, el primer objetivo de este informe era actualizar esos datos, pero actualizarlos entendiendo que el año 2020 ha sido un año especial. ¿Sí? Pero no quisimos pararnos ahí. Como decía la Secretaría de Estado, es necesario tomar un rol activo y apoyar a determinados sectores de los que, digamos, van a ser clave, van a ser protagonistas en ese aumento de la productividad, en ese aumento del desarrollo de la economía digital. Y por eso decidimos enfocar el informe en dos áreas fundamentales para la economía española. La primera, las pymes. Hablaba la Secretaría de Estado, el 99% de las empresas españolas, más del 99% son pymes, que emplean a más del 60% de la población activa en España. Claro, si no somos capaces de llevar la digitalización a las pymes, si no somos capaces de que las pymes traccionen, toda esta historia está muy bien, pero estaremos trabajando sobre una parte pequeñita o no tan grande de la actividad económica de España y, por lo tanto, nos estaremos dejando fuera a ese 60% de empleo que es necesario que se reconvierta, que se adapte a estas nuevas tecnologías. Segundo, el talento digital. Y yo aquí me van a permitir que vaya un pasito más adelante de lo que decía la Secretaría de Estado. Para mí esto es una gran oportunidad. Tenemos un mercado laboral caracterizado por un empleo temporal, de baja calidad, todos conocemos, vinculado al sector servicios, pero por otro lado, unas instituciones educativas de primer nivel. Somos exportadores de talento. Los que nos dedicamos a los servicios de consultoría estamos cansados de ver españoles por el mundo en posiciones relevantes de nuestro sector y de sectores tecnológicos en Estados Unidos, en Asia, en el resto de la OCDE. ¿Por qué no los tenemos aquí? ¿Por qué no somos capaces de retenerlos? ¿Por qué no somos capaces de que nuestros ingenieros hagan una carrera profesional brillante dentro del mercado español, cuando luego al mismo tiempo, como bien decía la Secretaría de Estado, sabemos que hay un déficit de talento digital? Por lo tanto, para nosotros este segundo elemento del informe es una llamada a la acción, pero también una llamada a la oportunidad, a la esperanza. Tenemos un enorme potencial para mejorar nuestra capacidad de atracción y retención de talento digital y que eso sea un acelerador de la actividad económica. Por lo tanto, el informe, ya les digo, no solo pretende actualizar los datos, pasaré rápidamente por ellos, sino ser tratar de ser muy específico en recomendaciones concretas sobre cómo las pymes y el talento digital han de convertirse en vectores de crecimiento, en motores del desarrollo de la actividad digital en España. Si hablamos de los datos, tanto Karina como la Secretaría de Estado ya han desvelado el número, ese 22%. Ese 22% hay que ponerlo en contexto, es muy importante entender qué ha pasado o qué pasó en el año 2020. Por una parte, nos hemos encontrado con una economía digital tremendamente resiliente. Hay sectores, ahora les daré algún ejemplo, en los que ha sido la economía digital, la actividad digital, la que, seamos claros, ha salvado el sector.
ha salvado el sector y ha permitido que muchas compañías sigan funcionando y que muchos empleos sigan siendo posibles. Evidentemente, eso ha sido en un contexto donde el PIB, la actividad económica en su conjunto durante el año 2020, ha caído en España. Todos conocemos el famoso 10,8% de caída del PIB, que hubiera sido mucho peor en ausencia de esa economía digital. Déjame que les haga un número rápido. La actividad digital, a pesar de la crisis del COVID, creció en términos absolutos un 5 o 6%. Mientras que el resto de la economía, si hacen la complementaria es fácil, estaría cayendo en torno a un 15%. Luego, no es que la economía digital haya caído menos que la economía no digital. Es que gracias al crecimiento de la economía digital, la caída del PIB, con todo su drama, obviamente, durante el año 2020, ha sido inferior. Por lo tanto, hemos contribuido no solo en resiliencia, sino en crecimiento, a que la actividad económica en España se mantuviera durante la crisis del COVID. Evidentemente, la economía digital también se ha visto afectada. Podemos hablar de la reducción de inversiones estructurales, de la dificultad de las pymes para acceder a financiación para la digitalización, en muchos casos porque estaban preocupados de otros temas, de otra supervivencia. Muchas compañías han tenido que retrasar sus planes de transformación digital simplemente porque no se podían permitir durante el año 2020 enfocarse en eso, dado que había que enfocarse en la gestión del COVID. Es decir, yo les quiero lanzar un mensaje tremendamente positivo de oportunidad, de potencial de crecimiento. Secretaría de Estado ha puesto el objetivo, es un objetivo ambicioso, pero yo creo que está en nuestras manos el luchar, el trabajar para alcanzarlo. Y creo que es importante que como sociedad, como economía, como sector público, como sector privado, entendamos que la economía digital no quita nada, no resta nada, todo lo contrario, suma, genera empleo, genera actividad económica. El secretario de Estado comentaba, para el año 2035 un 30% de los puestos de trabajo se espera que sean nuevos o que estén de alguna manera renovados derivado de la transformación tecnológica. Ese empleo es adicional, no es empleo en lugar de, es un empleo además de. La pregunta es si seremos capaces de capturarlo nosotros o si otros países, en esa lucha por el talento digital, serán capaces de capturarlo. España, hub digital, nación digital, creo que son conceptos que todos conocemos. Hagamos atractivo al talento digital desarrollar sus carreras profesionales en España. Para mí eso, Secretaría de Estado, sí es, creo que es un objetivo común para todos y que la medida que podamos trabajar por ello nos veremos beneficiados de sector público, sector privado y sociedad en su conjunto. Evidentemente, para los economistas de la sala, explicábamos antes, impacto directo, impacto indirecto, impacto inducido. Aquí tienen los datos del impacto directo, es decir, no hay una trampa metodológica que Adigital y Boston Consulting hayan hecho para forzar, digamos, el crecimiento durante el año 2020. Si nos vamos al rigor, a las tablas input-output, a la economía nacional, el dato, si quieren incluso en crecimiento, es aún más brillante. Habríamos pasado de un 9% de impacto directo a un 10,9% de impacto directo. Luego, no hay trampa ni cartón en la metodología. El impacto directo también ha crecido y, de hecho, ha crecido proporcionalmente más que el impacto inducido, como es lógico en un momento de recesión. Déjenme que les ponga dos ejemplos. Vamos a hablar primero de un sector al que, entre comillas, no le ha ido mal durante la crisis del COVID, el sector financiero. El sector financiero, durante el año 2020, ha crecido. El PIB del subsector creció un poquito, hasta 39.500 millones de euros. ¿Qué le ha pasado en paralelo a la parte digital de ese sector económico de servicios financieros? Que ha crecido y ha crecido mucho más. De hecho, la matemática, si se dan cuenta, es bastante sencilla. Prácticamente el crecimiento de la actividad digital dentro del sector de economía financiera es responsable del 100% o del 120% del crecimiento de ese sector durante el año 2020. ¿Qué quiero decir con esto? La actividad digital ha crecido en sectores que, por su propia naturaleza, también seguían creciendo. Cosa distinta es si nos vamos al sector de servicios de restauración, alojamiento, comida y bebida. Como todos sabemos, durante el año 2020 fue un sector que se vio afectado negativamente por la crisis del COVID, es obvio. No había pernoctas en hoteles, los restaurantes cerraban. En este caso, si se dan cuenta, el PIB del subsector se redujo casi a la mitad durante el año 2020. Y, sin embargo, el PIB asociado a la actividad digital, incluso en un sector que estaba en muchas ocasiones cerrado, las reservas online de hoteles no se pueden hacer si el hotel está cerrado. ¿Qué nos salvó? La venta online, el delivery. Es decir, incluso en un sector que ha caído casi un 50% durante el COVID, probablemente el sector más afectado, la economía digital ha sido capaz de mitigar el golpe y de seguir creciendo. Por lo tanto, tenemos una actividad económica que es capaz de acompañar a los sectores cuando van bien
pero que también es capaz de aguantar, de ayudar a los sectores cuando tienen problemas. Para mí, si de aquí pueden salir hoy con dos o tres mensajes, me gustaría que uno fuera este, que es el rol trascendental que la economía digital ha jugado en España durante la crisis del COVID para mitigar una situación que no les voy a explicar a ustedes lo compleja que ha sido y que esperemos que ya por poco tiempo sigue siendo. Llegados a este punto, si están todos de acuerdo, saltamos a los dos áreas de foco, y empezamos con las pymes. Como decía la secretaria de Estado, tratar de analizar la economía española sin hablar de pymes es simplemente dejarte fuera un 60% del empleo y probablemente algo más de la actividad económica. Pero claro, las pymes juegan con desventaja. Tenemos que reconocerlo. Hay elementos clave para el desarrollo tecnológico, para la digitalización, a los que las pymes acceden en una situación de desigualdad respecto a las grandes corporaciones. Hablamos de efectos de escala. La tecnología, o esa nueva industria, ¿no?, tecnológica que comentaba la secretaria de Estado, requiere de escala. Y esa escala en una pyme, por su propia naturaleza, es complicada de alcanzar. Es más complicado acceder al crédito asociado a la transformación tecnológica. Es más complicado acceder a los grandes mercados internacionales. La tecnología requiere escala, la escala requiere base de clientes más grandes. Todos hemos escuchado alguna vez el paradigma de Google. Google desarrolla productos y hasta que no tiene 1.000 millones de usuarios, según dicen ellos, no se preocupan de ganar dinero, se preocupan de seguir aumentando usuarios. Bueno, evidentemente los 1.000 millones nos quedan lejos, pero entenderán que la capacidad de una pyme para acceder a una base de usuarios que le permita rentabilizar algo tan sencillo como una venta online es más complicado que para un grupo de retail o un gran grupo de moda. Escasez de recursos para invertir en innovación y digitalización y, por último y muy importante, dificultad para atraer y acceder a talento digital. Claro, podemos pensar en las startups, podemos pensar en empresas más innovadoras que nacen como pyme por su propia naturaleza y que luego crecen. Pero ahora pensemos en toda esa base de pymes preexistentes que no nacen de un proceso de startup. ¿Cómo ayudamos a una empresa logística que tiene 10 camiones y que da empleo a 12 empleados, a 12 trabajadores? ¿Cómo les ayudamos a montar un ERP? ¿Cómo les ayudamos a montar un sistema de geolocalización de los camiones para optimizar las rutas? Claro, necesitamos que haya un talento digital que ayude a esa compañía a poder hacer in-house ese tipo de desarrollos, o necesitamos que puedan acceder a plataformas tecnológicas que les den ese servicio. Si les decimos que sería estupendo optimizar la productividad de sus rutas de transporte instalando localización GPS y optimizando esas rutas, pero no les damos acceso a los recursos o acceso al talento, se quedará en un deseo, pero el impacto económico no sucederá. Por lo tanto, la realidad es que las pymes son un factor clave, tienen que jugar un papel protagonista, pero tenemos que ayudarlas a subirse a este viaje. Dos áreas en las que desde Adigital y BCG pensamos que es fundamental impulsar este proceso de digitalización de las pymes. El primero, la adopción de herramientas digitales. Es decir, hablemos de la gestión de la compañía, hablemos de los ERPs, hablemos de los procesos de digitalización del día a día de la compañía. Tenemos que ser capaces de insertar esa tecnología, esa digitalización en el business as usual, disculpen el anglicismo, de las compañías. Segundo, tenemos que conseguir que accedan a herramientas de valor añadido. No solamente es digitalización para hacer mejor lo que ella hacía, es digitalización para hacer cosas que sin la digitalización no sería capaz de hacer. Por lo tanto, y no quiero extenderme las recomendaciones, tiene el informe, la nota de prensa, pero tratamos de sintetizar en 5 grandes puntos nuestra visión de cómo ayudar a estas pymes, a este sector, a acelerar su proceso de digitalización. Hablaremos de avanzar en la cultura digital de las pymes, fundamental, se lo venía explicando. Al principio, en su día a día, en su modelo operativo, necesitamos unas pymes más digitales, con una cultura, si quieren, más abierta a la innovación. Necesitamos fomentar el diálogo público, es decir, tenemos que dar voz y voto a las pymes, a sus asociaciones, a la hora de configurar los marcos regulatorios, los sistemas de ayudas. Tenemos que involucrar a la gran empresa y a las scale-ups, que es un concepto que yo creo que magníficamente traído y que tienen un papel protagonista, ¿no?, en cuanto a su capacidad de acelerar ese crecimiento. Tenemos que generar ecosistemas donde estas grandes empresas y estas scale-ups ayuden a las pymes en este viaje.
Necesitamos asegurar, y creo que el kit digital, como comentaba la Secretaría de Estado, es un muy buen ejemplo, la efectividad y el impacto de las ayudas. Necesitamos que esas ayudas sean capilares, lleguen a ese tejido de pymes, lleguen a los pueblos de España donde solo hay pymes, donde no hay grandes empresas. Los municipios de menos de 10.000 habitantes de España, que reúnen mucha población, no tienen grandes empresas. Lo que tienen son muchas pymes. Tenemos que conseguir que las ayudas lleguen allí. Y por último, tenemos que seguir promoviendo los pasos que yo creo que con mucho acierto se han esbozado, se han recogido ya en la ley de startups y en la ley de Crea y Crece. Por lo tanto, es una llamada a la acción, si me permiten la opinión, creo que desde un punto de partida optimista, desde un punto de partida muy positivo. Talento digital. Déjenme que les haga varias reflexiones, ¿no? La Secretaría de Estado ha introducido algunas de ellas. Estamos ante un escenario nunca antes visto desde la Segunda Guerra Mundial de desbalance entre oferta y demanda. No hay oferta de talento tecnológico y digital suficiente en el mundo occidental para cubrir la demanda de las empresas y del sector público. Por lo tanto, esto es un juego de suma cero. Tardaremos todavía unos años en conseguir esas nuevas generaciones de nativos digitales que puedan, de alguna manera, compensar ese desbalance entre oferta y demanda. Y mientras tanto, en este juego, en esta guerra por el talento, habrá ganadores y perdedores. Desde Digital y desde BCG queremos que España sea un ganador. Y por lo tanto, tenemos que entender que nos enfrentamos a un déficit estructural de talento y además a un factor muy interesante, que es que ese talento digital, ese talento tecnológico, rota más, cambia más de empresa, se le ha quitado el miedo a moverse de una empresa a otra, más aún con los nuevos modelos de trabajo híbridos y remotos. Es decir, no me vale con contratar a alguien con 24 años y asumir que va a desarrollar su carrera durante 20 años dentro de mi empresa. Tengo que estar constantemente revisando mi propuesta de valor a mi empleado, los programas de desarrollo, porque si no, ese talento digital se va a mover. Es un talento digital móvil al que la antigüedad, la empresa y ese tipo de cosas que nos preocupaban en otras generaciones ya no le importa, que no tiene miedo a moverse, a cambiarse de ciudad, a cambiarse de compañía, a cambiarse de proyecto, porque su propia naturaleza es de trabajo por proyecto, no de trabajo para empresa. Es un concepto que les pido que entre todos intentemos desarrollar e intentemos difundir. El talento digital, no voy a decir que le da igual, pero le da menos importancia al para quién trabajo y le da mucha importancia al para qué trabajo. Por lo tanto, proyecto en lugar de empresa. Tenemos que ofrecer proyectos interesantes, atractivos, bien remunerados. No es suficiente con poner una marca de una gran corporación encima de la mesa para atraer y retener ese talento. Segundo, hablaba la Secretaria de Estado hace un ratito de ese 30% de trabajos nuevos. Déjenme que me enfoque ahora en el 60%. 60% de los trabajos actuales en los próximos 10 o 15 años van a cambiar profundamente en su modelo competencial. Abogados, con la aparición de las tecnologías como blockchain, gestores de empresas, riesgos, ingeniería, trabajo de manufactura en fábricas. Si no nos damos cuenta de que el gran reto que tenemos a día de hoy en las economías occidentales es la reconversión, la reeducación de nuestra masa laboral actual, dentro de 10 o 15 años nos encontraremos con una masa de trabajadores de más de 40 o 45 años que aparentemente ya no saben hacer aquello que han venido haciendo los últimos 20. Y eso sí es un drama. Podemos gestionar la escasez de talento digital del joven, pero no podemos gestionar la obsolescencia competencial de nuestra gran masa laboral. Por lo tanto, creo que es una llamada a la acción, y en este caso una llamada a la acción urgente, en enfocarnos desde el sector público, desde el sector privado, en lo que llaman los americanos el reskilling y el upskilling de nuestra masa laboral. El 60% de la plantilla de los empleados actuales en España necesitan seguir aprendiendo, necesitan seguir desarrollando sus capacidades, simplemente para poder seguir haciendo lo que hacen hoy dentro de 10 años. Tercero, las habilidades. Hablamos de la adquisición de nuevas habilidades digitales y tecnológicas, pero estas habilidades tienen una pequeña trampa, que son habilidades caducas. Son habilidades que en 5 años, muchas de ellas, ya no van a seguir sirviendo. Vamos a necesitar que ese proceso de aprendizaje sea tan continuo como para que el trabajador al que hoy estamos formando nuevas habilidades digitales, dentro de 5 años hayamos vuelto a formarle, porque si no corremos el riesgo de que esa habilidad haya caducado. Por lo tanto,
Si quieren, es un doble esfuerzo el que tenemos que realizar desde el sector público y el sector privado. Y por último, las nuevas modalidades de trabajo híbrido, remoto, flexible, que no hacen sino generar una mayor liquidez en este mercado. Una mayor liquidez quiere decir que la gente se puede mover con más facilidad de unos sitios a otros y que, por lo tanto, va a estar sistemáticamente comparando qué me ofrecen unos, qué me ofrecen otros. De nuevo, es una guerra por el talento, donde habrá ganadores y habrá perdedores. Y yo creo que España tiene todas las condiciones necesarias y toda la voluntad para ser un ganador neto en esta lucha por el talento. Pero hay una lucha, ¿eh? Y hay competencia. Dos reflexiones rápidas. Evidentemente, esto no se va a poder abordar solo desde el sector público o solo desde el sector privado. No podemos pedirle a las universidades que nos hagan profesionales a medida, más aún cuando decimos que en 5 años esos skills, esas habilidades caducan. Y tampoco podemos pedirle a la universidad o a los centros de formación que recojan ese 60% de empleados que a día de hoy están en riesgo de obsolescencia competencial y los reeduquen de manera formal. Luego, esto es un esfuerzo sector público, sector privado, sector educativo, sector empresarial. Déjeme que empiece por el lado izquierdo, por el rol de los centros formativos. Y yo lo resumiría en una frase. Tenemos que enseñar a aprender. No hay que enseñar cosas, porque las cosas por su propia naturaleza son caducas. Tenemos que dotar, y hablo desde los niños, desde los colegios, de las habilidades necesarias para poder estar en ese proceso permanente de escucha, de aprendizaje, de evolución. Esas habilidades son las que les van a permitir tener éxito en el futuro. Y no baterías de conocimientos y de datos, que evidentemente son necesarios para la formación como ciudadanos, pero que no van a ser tan relevantes en la formación como profesionales. ¿Qué les tenemos que pedir a las empresas y las administraciones públicas? Que no paren. Que la formación, el aprendizaje se ha vuelto algo continuo, algo que tiene que acompañarnos durante toda nuestra vida laboral y me atrevería a decir no laboral también. No queremos ser obsoletos tecnológicamente, aunque ya no estemos trabajando. Queremos estar, digamos, en el día a día de la economía. Y por lo tanto, conceptos como el upskilling y el reskilling, que muchos de vosotros conocéis y que trabajáis en vuestras organizaciones, tienen que tener un rol protagonista en la gestión del talento, en la gestión de los recursos humanos, en las agendas de los comités de dirección de las compañías. No hay ventaja competitiva sin una política de upskilling y de reskilling dentro de las organizaciones. Por lo tanto, 8 recomendaciones, y con esto ya acabo, que tratan de sintetizar nuestra visión sobre cómo impulsar y cómo aprovechar esta oportunidad relativa al talento digital. En primer lugar, lo comentaba, creo que era Karina al principio, la creación de esa certificación de capacidades digitales. Lo que no se mide, lo decía la Secretaría de Estado mejor que yo hace un momento, lo que no se mide no va a ocurrir, no podemos impulsarlo. Por lo tanto, nos va a ayudar una certificación oficial, una homogenización, si quieren, de esas capacidades, esos conocimientos digitales. Segundo, un observatorio de acceso a la enseñanza digital. Se ha avanzado muchísimo en el análisis de la brecha digital. Creemos que esto es un pasito más. No hablemos solamente del output, hablemos también de la entrada, del acceso. ¿En qué medida estamos consiguiendo que nuestros ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, accedan a esa enseñanza digital? Tercero, y es un tema, un lugar común, la incorporación progresiva de asignaturas, de contenidos, como la programación dentro de los currículums escolares. Cuarto, muy importante, si decimos que todos tenemos que seguir aprendiendo, tendremos que dejar que los que nos enseñan también sigan aprendiendo. Por lo tanto, políticas de formación digital del personal docente. Yo no puedo digitalizar a mis hijas en el colegio si su profesor o su profesora no está en ese viaje de digitalización. Y en muchos casos es bonito que lo hagan de la mano. No hace falta que el profesor de mis hijas sea un experto digital. Basta con que tenga la sensibilidad de que lo digital es relevante para que pueda transmitir esa sensibilidad a sus alumnos. Una creación de un barómetro de identificación de necesidades laborales. ¿Qué es esto? Para mí es simplemente traducir a números todas estas tendencias que venimos comentando en la última hora. Es decir, si sabemos que va a haber ese 60% de necesidad de upskilling y de reskilling, ese 30% de nuevas posiciones o nuevos puestos de trabajo que se van a crear, pongámosle número, analicémoslo, seamos capaces de entender cuántos, cuándo y dónde, en qué sectores primero, en qué sectores después, en qué áreas de España, con qué edades, con qué necesidad de upskilling, de reskilling, de creación de un nuevo puesto de trabajo. Pasemos del dato macro al dato micro. Porque además, si hacemos eso, y salto al punto 6, nos va a permitir ser más capilares en el diseño de itinerarios de capacitación digital. No es lo mismo el esfuerzo de capacitación digital en el sector de automoción, con la
la aparición del coche eléctrico, con la reconversión de los procesos productivos, que en el sector educativo, que en el sector sanitario. Si tenemos en el punto 5 ese mapa, esa visión a medio y largo plazo, podremos tener, punto 6, medidas mucho más capilares, mucho, digamos, más hechas a medida, si quieren la expresión. Punto 7, establecer un sistema de subvenciones y becas que permitan que los centros privados que están dando esta formación que genera alta empleabilidad puedan acceder también a estos programas. Y último, y creo que muy importante, apoyar a las empresas a través de incentivos fiscales, a través de ayudas a sus planes de transformación digital. Es decir, creo que era la secretaria de Estado quien comentaba antes que la contabilidad actual no es capaz de reflejar el valor de parte de la economía digital, por ejemplo, el valor del dato. El problema es que muchas veces las compañías necesitan que su contabilidad refleje el payback de las inversiones que realizan en transformación digital. Luego es una pescadilla que se muerde la cola. Si no soy capaz de medir el beneficio, a veces me cuesta justificar a mis accionistas o a mis financiadores que tiene sentido hacer esa transformación digital. Bueno, como sabemos que hay un valor intangible, si quieren, la última petición o la última recomendación es que fomentemos, ayudemos a las empresas que de una manera decidida están llevando a cabo esos procesos de transformación digital porque sabemos que en el fondo nos está beneficiando a todos. Con esto, César, creo que he sido respetuoso con los tiempos. Te devuelvo la palabra y muchísimas gracias a todos por la asistencia. Pues sí, muchas gracias, Pablo. Yo creo que efectivamente esta presentación, pues de alguna manera ha puesto de manifiesto todo lo que venimos contando esta mañana. Y bueno, agradecer además a la secretaria de Estado que la ha escuchado muy atentamente y que sé que muchas de las cosas que hay en recomendaciones están ya en convocatorias que se van anunciando para este próximo semestre para generar ese impacto. Ahora hay que ejecutarlas y ayudar entre todos, ¿no? Y si hemos llegado y hemos sido capaces de hacer este ejercicio tan reflexivo, pues no ha sido por otra cosa, más que porque, bueno, más allá obviamente de la capacidad tanto de Boston como del equipo de Adigital, contar con personas, con profesionales que están haciendo este camino desde sus diferentes organizaciones y que nos han ayudado precisamente a darle esta profundidad. Y creo que antes de pasar al turno de preguntas es importante también conocerles y entender un poquito mejor qué ha habido detrás de este pensamiento que nos ha llevado a esta reflexión que hoy os presentamos. Así que con esto, si me permitís, voy a pedir que se vayan incorporando aquí conmigo y si nos importa a partir del segundo, yo me siento en el primero, a Silvia Hernández, directora de Análisis Económico de Telefónica. Muchas gracias, Silvia. A Nacho de Pinedo, cofundador y CEO de ISDI. Gracias, Nacho. Alejandro Neut, Lead Economist de BBVA. Por ahí viene Alejandro. Y a Manuel Marín, cofundador y CEO de Libal. Y uno de los casos de éxito que hemos analizado en el informe. Pues muchas gracias a los cuatro. Yo os pido un aplauso también para ellos. Bueno, pues un poco como os decía, ¿no? Al final, esto no es una mesa redonda al uso. Como os decía, tenemos a varias preguntas a continuación, especialmente de prensa, pero sí que creo que es importante que cada uno de vosotros pues deis un poco vuestra visión en todo esto que acaba de contar Pablo de cómo hemos llegado a estas conclusiones, ¿no? Entonces, empezando un poco por ti, Silvia, que además, bueno, tanto Silvia como Nacho como Alejandro además han participado en las dos ediciones del informe, pero precisamente por ese conocimiento que tienes de todo este camino, pues hablarnos un poco de los datos de los dos informes que ya tenemos en la mano. ¿Por qué crees que es necesario hacer este seguimiento de impacto? ¿Por qué es necesario este informe, ¿no? A ver, somos todos conscientes que ahora mismo estamos en un proceso de ejecución. Uh-huh. Todo el mundo habla de ejecución de proyectos de la digitalización relacionados con la digitalización con el único objetivo de mejorar la productividad de este país. Uh-huh. Pero yo creo que antes de la ejecución son necesarios varios pasos que yo creo que están muy bien abordados por este informe. El primero de todo es el análisis y el diagnóstico de la situación. Debemos saber dónde estamos, debemos saber cómo evolucionamos para abordar las medidas necesarias. Y aquí, en este análisis y diagnóstico, yo creo que es muy importante conocer las fortalezas y las debilidades. Y permitidme que resalte una de las grandes fortalezas de este país, que es al final la
maravillosa infraestructura que tenemos digital. De hecho, gracias a la intensa inversión que se ha realizado durante la última década, ahora estamos preparados para poder abordar los pasos siguientes que requiere la digitalización. Tenemos una red de fibra que copa al 92% de los hogares, mientras que en Europa apenas alcanza un 60%. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis que Aguilar de Campo tiene más fibra que Londres? O, por ejemplo, que Candelaria en Tenerife también tiene más fibra que Frankfurt. De eso debemos sentirnos orgullosos. Además, no nos quedamos atrás, no nos conformamos, porque gracias a la red móvil lo que estamos haciendo es implementar el 5G, que ya llega al 80% también de la población española. Pero hablaba de diagnóstico y de análisis como primer eje muy importante. El segundo es la comunicación y la divulgación del impacto. Es muy importante darlo a conocer, y más yo creo que en el escenario de los fondos Next Generation, donde casi el 60% de las pymes desconocen de la existencia de estos fondos. Y yo creo que este evento y la realización del informe contribuyen en gran medida a este segundo eje. Y luego tenemos el tercer eje, que al final informes como estos afortunadamente profundizan la colaboración entre el sector público y el sector privado. Y yo creo que desde A Digital, desde Telefónica, desde todas las empresas que hemos contribuido al informe, tenemos el firme convencimiento que la colaboración y la cooperación no es solo bueno para el sector empresarial en general y el tejido productivo español, sino también para toda la sociedad. Por lo tanto, análisis, por lo tanto, comunicación y, por lo tanto, colaboración conjunta. Muchas gracias, Silvia. Y yo sí conocía ese dato porque salió mucho en la pandemia y porque efectivamente el teletrabajo ha sido mucho más fácil aquí que en casi cualquier otra parte del mundo, gracias a eso, efectivamente. Bueno, vamos a pasar, si nos importa, ahora a Alejandro. Que bueno, Alejandro, otro sector muy importante, el sector financiero, además desde BBVA Research, vosotros bueno, tenéis un impacto al final como banca en prácticamente todos los sectores y estáis analizando siempre tendencias, ¿no? Al final nosotros llegamos a esa conclusión de capacitación y digitalización de pymes como importantes, pero no sé si puedes profundizar un poco más en esa reflexión que se hizo alrededor de esas palancas necesarias, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que esto en parte contribuye a cuál es el factor clave necesario para avanzar en estos momentos, como decían antes, de ejecución, un periodo de difusión de la tecnología. Al final el crecimiento, eso lo sabemos todos los economistas desde hace más de 50 años, el crecimiento viene por la innovación. No por otra cosa, no por la acumulación de capital, no por trabajo, etcétera, es la innovación. Y la innovación se produce a través de la experimentación, ¿no? ¿Cómo facilitar esa experimentación? ¿Cómo financiar, ¿no? desde mi sector, esa experimentación, ¿no? ¿Cómo facilitar todo lo necesario para esa experimentación? La clave, al final del día, sin entrar en todas las palancas que se han dado aquí a conocer, que totalmente de acuerdo, pero la clave al final del día para una buena experimentación es ir midiéndola. No solo midiéndola, plantearse objetivos y medir cómo se alcanzan o no dichos objetivos, ¿no? Y esas métricas son las que de alguna manera faltan. Esas métricas de alguna manera dan a entender un cierto grado de humildad que hay que tener a la hora de plantearse estas grandes reformas, estos grandes retos, ¿no? Que son básicamente el de que no sabemos. Y al no saber, hay que experimentar, y para experimentar bien, hay que ir midiendo, ¿no? Hay que ir midiendo cosas y deteniendo, dando marcha atrás, o por lo menos no avanzando en el desarrollo de ideas que no están llegando a buen término y avanzando en las que sí, ¿no? Pero es ese proceso, eso es lo que se quiere aflorar, eso es lo que está detrás de la famosa resiliencia que tanto se habla hoy en día, etcétera, etcétera, ¿no? Es cómo innovar, cómo generar ese talento, no sabemos cómo. Poner a los stakeholders en la mesa, Estado, empresas, academia, y experimentar, ver cómo avanzar sin tener la receta sobre la mesa.
Desde luego, y medir muchas cosas que ahora mismo no estamos midiendo y que tenemos que empezar a hacer, esos intangibles que antes hablaba la secretaria de Estado también, totalmente. Bueno, pasando ahora y poniendo un poco, y sé que vamos muy rápido, pero poniendo un poco ahora el foco en los dos temas, las dos palancas que hemos utilizado para profundizar en este estudio, la capacitación y la digitalización de pymes. Empezando por la parte de capacitación y aprovechando Nacho, que bueno, pues vosotros además como fundador y CEO de ISDI, pues tenéis ahora mismo un gran reto por delante, que es ayudar a todo esto, obviamente junto a todo el entramado de profesionales de la capacitación que hay en este país. Pero, ¿qué estáis viendo vosotros que ahora mismo es más prioritario para tener ese efecto rápido, entendiendo que sí, que en 2035 habrá otro tipo de profesiones que tenemos que trabajar, pero ¿cómo hacemos un impacto ahora que es necesario? Bueno, déjame construir un poco sobre lo que han contado tanto Silvia como Alejandro. Yo creo que efectivamente tenemos una base de conectividad en este país envidiable. Empezamos a tener métricas que ya nos ayudan a saber hacia dónde queremos ir, y hoy yo creo que el planteamiento de hoy es muy interesante. Y creo que hay un diagnóstico de dónde está el problema, que lo ha comentado antes Karma, que tiene mucho que ver con ese 99% de nuestra actividad basada en pymes. Y creo que el término es equivocado. No tenemos pymes, tenemos PIS. Lo que hay son pequeñas empresas, no medianas empresas. Uno de los focos de toda esta operación y de todo lo que tenemos que hacer con la transformación de este país es conseguir que esas PIS se conviertan en MES. Solamente haciendo ese pequeño cambio nos pondríamos a los niveles que tienen otros países de nuestro entorno. Pero, lógicamente, para que eso ocurra se tienen que confluir una serie de elementos. Uno de ellos es tener unas infraestructuras sobre las cuales se puedan desarrollar. Otra es tener esos famosos kits digitales o esos paquetes de herramientas que les puedan ayudar. Pero, sin duda, si hay algo que va a mover la aguja, es la capacitación, sin duda. Y a mí lo que me preocupa cuando hablamos de capacitación digital es que lo que estoy viendo son enciclopedias. Estoy viendo que lo que se quiere mandar a las pymes son colecciones de enciclopedias para que las tengan en una estantería. Y además enciclopedias muy generalistas. Y además que los que hacen las enciclopedias son los productores de papel, no probablemente los de enseñanza. Por eso me ha gustado mucho ver en el informe al final un diagnóstico sobre el talento digital, de cómo tiene que ser esa digitalización. Y tiene que ser una digitalización mucho más centrada en los sectores, tiene que tener un diagnóstico en el que nos permita entender dónde está el gap entre lo que el empleo está demandando y lo que la oferta de trabajadores tienen en marcha. Y no se ha comentado en profundidad, pero sí que se entiende, tiene que haber una metodología de aprendizaje. No basta, tú cuando quieres alfabetizar un país, primero no mandas libros, primero enseñas a leer y luego no mandas guías de cómo hay que empezar a leer, sino que mandas profesores, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el desafío. Y a mí lo que me preocuparía mucho es que hiciéramos un tic en la capacitación digital se ha conseguido simplemente porque hemos creado marketplaces donde hay un montón de cursos o donde se están haciendo cosas muy básicas. Porque si al final hacemos una formación de capacidades muy básicas, volveremos a tener un entorno laboral formado básicamente en lo digital y además muy poco específico. Totalmente de acuerdo con ese diagnóstico, Nacho. Pues mirando un poco ahora a empresas que realmente están haciéndolo bien y están pasando de ser de ese PIS a MES precisamente, creíamos que era precisamente importante poner dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos encima de la mesa y además dos ejemplos con los que yo creo que más allá de la brillantez que tienen sus fundadores y CEOs que lo han liderado, pero que creemos que los aprendizajes se pueden realmente trasladar, aunque no son fáciles de aplicar, pero se pueden trasladar a todo ese tejido de pymes. Permitidme que haga una mención a Enrique Bretós, fundador y CEO de Pisamonas, que como os digo ha participado y no puede estar aquí.
una empresa de zapatos que empezó online, zapatos para niños y niñas, que ahora cuenta con tiendas físicas, presencia internacional y, como os digo, todo un caso de éxito que os animo a leer. Pero con quien sí podemos contar aquí es con Manuel Marín, que es fundador y CEO de Libal, empresa que fabrica y vende cascos inteligentes de movilidad y otros productos de seguridad vial, que recientemente, Manuel, os han otorgado el premio Ponle Freno a la Seguridad Vial por la innovación. Pero bueno, como te tenemos aquí, yo te diría, si nos puedes dar una visión, lo primero, de contar Libal desde ti, desde su fundador, brevemente, pero sobre todo explicarnos qué te ha ayudado a ti a crecer como lo has hecho tan rápido y también ese consejo de qué es para ti digitalización para el resto de las pymes, ¿no? Para no repetirme muchos conceptos que ya hemos hablado, yo tengo una clasificación de las pymes en una pyme con que nace con la esencia digital, y eso se llama startup, y cada vez pasa más rápido de pequeña a mediana o a grande, y entonces hay que entender que la digitalización es un acelerador del crecimiento exponencial. Por lo tanto, las métricas obsoletas, ¿no?, de una pyme tradicional de ingresos y los números de empleados y la clasificación como pyme, pues hay que entenderla, cómo hay que estructurarla y cómo hay que medirla de nuevo. Aquellas pymes que nacen con un concepto más tradicional, no digital, pero han entendido que tienen que realizar una transformación profunda de la digitalización. Y luego las terceras pues son las pymes en vía de extinción, las que se agarran a su nicho, quieren seguir siendo el nicho sin digitalizar, sin abrirse a un e-commerce o sin irse a un mercado, y por lo tanto pues dura lo que dura el nicho, ¿no? Entonces, en esa clasificación quiero poner foco en las de en medio, ¿no? Porque las startups no necesitan que les asesoremos en digitalización, lo tienen muy claro. Las que no, la de su nicho no quieren que le ayudemos, pues no vamos a gastar tiempo. Y la del medio que están transformando, yo creo que son las interesantes, ¿no? Porque lo que se han dado cuenta es que no solamente de un punto de vista puramente cómo la digitalización aporta reducción de costes, eficiencias operativas, sino que puede tener una repercusión directamente en ingresos, ¿no? En aportar cómo se puede vender de otra forma su producto, su servicio, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Hay un anuncio maravilloso, que yo no voy a decir la marca, que yo siempre lo he tenido en mi esencia de pensamiento, pero cuando lo vi dije, es que es eso, ¿no? Es un anuncio en el que pues, un producto tradicional es como una boina, un botijo y una alpargata, metiéndole tecnología, coge otra dimensión, ¿no? Para mí esa es la pyme que esté transformando. Es aquella que hace muy bien su negocio, pero cuando mete tecnología, cuando mete digitalización, lo que le abre es una posibilidad de nuevos negocios, ¿no? Y creo que esa es la clave, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso concreto, para hacer un poco el speech de mi libro, entendíamos que la movilidad y todo el movimiento de las ciudades, de esa movilidad ecológica, era un gran proyecto, un gran hito, creciente, pero que ante todo debería ser segura, ¿no? Y que debería ser escalable, debería ser gestionada. Entonces, entendimos que nuestra boina, nuestro botijo, era el casco, ¿no? Y un casco que es un elemento pasivo, con una seguridad pasiva, metiendo sensórica, metiendo luces, metiendo luz de frenada, metiendo altavoces y micrófono, coge una dimensión increíble el producto, porque puedes conectarlo con empresas de seguros para el caso de accidente, con la lumínica puede interactuar con el entorno, por lo tanto reduce muchísimo los accidentes, y el gran premio, al margen de lo que hemos dicho, que es salvar vidas. Hemos salvado 3 vidas, 2 en Alemania y 1 en Inglaterra, pues personas que le tuvieron un infarto y gracias a la localización GPS y la recogida a tiempo, pues pudieron salvar su vida, ¿no? Entonces, que ese es el mejor premio. Por lo tanto, la digitalización lo que te da es una dimensión de tu compañía y un ámbito de posibilidades bestial, ¿no? Entonces, pues enhorabuena por el producto, además del éxito de la empresa y sobre todo por el propósito, que creo que también es una parte muy importante. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias y siento que haya sido tan breve, pero os agradezco que hayáis sido todos tan esquemáticos. Yo creo que sí que nos ha ayudado a darle un poco más de profundidad al tipo de conversaciones que hemos tenido durante todas esas sesiones que hemos tenido durante varios meses. Así que muchísimas gracias de nuevo y por favor un aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, voy a invitar además a que se incorpore conmigo Pablo de nuevo al escenario, si no te importa, Pablo. Y de esta manera abrimos el turno de preguntas a tanto a... ¿Ponte aquí? Si quieres. Sí.
tanto a medios de comunicación como cualquier persona aquí en la audiencia o que nos esté siguiendo. Yo tengo aquí abierto un canal por donde me pasarán las preguntas, así que, por favor, cualquier pregunta que tengáis. Sí, tenemos una pregunta ya aquí. Buenos días, soy Alfonso Muñoz del Español. Quería hacer una pregunta. Se ha comentado antes, seguimos siendo el segundo sector detrás de la construcción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos acercamos a él? ¿Todavía nos queda mucho? Y luego, lo has mencionado, ¿es creíble ese objetivo del 40% en 2025? ¿Hasta dónde puede llegar el peso de la economía digital en el PIB? Perfecto. Mira, respecto de la posición relativa respecto al sector de la construcción, sí, la respuesta es que sí, nos estamos acercando, pero yo prefiero ser prudente en cuanto a todo lo que es la comparativa de datos macro 2020-2021, porque como sabéis es un periodo muy, muy raro, ¿no? Entonces, me gustaría ver 2022, quiero ver qué está pasando ahora ya en el post-COVID, ¿no? Pero nuestra opinión es que sí, que hemos reducido la brecha y que es cuestión de tiempo que la economía digital al final se convierta en el primer sector de actividad. Respecto al objetivo del 40%, es ambicioso, sin duda. ¿Es alcanzable? Pues mira, no tengo una bola de cristal. Quiero pensar que sí. Y por lo tanto, quiero pensar que lo que estamos viendo es una aceleración en lo que es la contribución de la economía digital sobre el conjunto del PIB español. Por lo tanto, la Secretaría de Estado lo explicaba muy bien. Si somos capaces de sostener tasas del 3-5% de aumento en los próximos años, lo alcanzaremos. Creo que tenemos que trabajar para conseguirlo. Si luego es un 40 o es un 35, creo que no es tan relevante como el hecho de que la senda, esa senda de crecimiento, de aceleración, nos está ayudando a generar empleo de calidad, nos está ayudando a generar actividad económica. Entonces, a tu pregunta, creo que sí, que podemos alcanzarlo, es fácil, ¿no? Y por lo tanto, lo que nos toca ahora es trabajar todos para avanzar en ese camino. Si me permites un poco por complementar esa parte, estamos de acuerdo que es un objetivo ambicioso. Nosotros creemos de verdad que hay que ponerse objetivos ambiciosos, pero si escuchamos un poco lo que acabamos de ver aquí y ese momento exponencial, ¿no?, de crecimiento exponencial, ese momento que si conseguimos avanzar con todo el desarrollo que viene ahora con las tecnologías blockchain, con la inteligencia artificial, sí que puede haber el famoso tipping point en un momento dado. Y yo creo que si no lo logramos de aquí a 2025, podemos entrar en otra década donde estemos un poquito atrás. Entonces, no es solo posible, sino que creo que debemos tener la ambición de llegar a él. Ahora mismo las economías más avanzadas en digitalización pueden estar entre un 25, un 30%, ¿no? Un China, un 30% de digitalización. Pero yo estoy seguro que en esas economías sí que vamos a ver un pico importante en los próximos años, como digo, especialmente por este nuevo Internet muy basado en blockchain, inteligencia artificial, que se está desarrollando y que se está apostando y que se está invirtiendo muchísimo. Con lo cual, dependerá mucho de que seamos capaces de que todo este tejido de pymes efectivamente cojan esa mentalidad digital. Como decía un estudio hace unos años, si tuviéramos el mismo tamaño de empresas que Alemania, nuestro PIB sería un 13% más grande. Solo el mismo tamaño, no el mismo número de empresas, el mismo tamaño medio de empresas. Con lo cual, pues como decía Pablo, hay mucho que trabajar para lograrlo, pero ¿por qué no? En eso tenemos que aspirar, ¿no? Mira, tenemos, si no hay una pregunta aquí, sí que me pasa una pregunta por remoto. En cómo hacer que esta digitalización PIB continúe creciendo a este ritmo que expone el informe. Bueno, es un poco la misma, pero si quieres añadir algo más, Pablo. O sea, para nosotros no hay una única receta, no hay una única línea de actuación, pero vuelvo un poco al contenido del informe. Creo que ser capaces de incluir, de traccionar a las pymes, el 60%, 64% de empleo que está en manos de pymes, si somos capaces de mover esa gran masa, sin duda vamos a estar mucho más cerca de conseguir el objetivo. No basta con que las grandes compañías tecnológicas o las startups nos hagan esa parte del camino. Tenemos que conseguir que el conjunto de la economía tradicional en España también se suba al barco de la digitalización. Por lo tanto, para mí ese es uno. Y yo insisto, y antes ya he tenido tiempo de explicarlo, de la importancia de convertirnos en una nación generadora de talento digital, pero además atractiva para que ese talento digital se quede y además eventualmente podamos importarlo, ¿eh? Porque esto de ser exportadores netos de talento, que es algo que en España hemos conocido históricamente, no ahora, no es nuevo, no es digital, viene de hace muchos años, creo que tenemos una enorme oportunidad
para retener a nuestro talento y esta vez sí ser importadores netos de talento digital. No voy a dar nombres de compañías, pero está en la prensa estos días la creación de hubs digitales, de inteligencia artificial, de análisis de datos, en ciudades que ni siquiera son Madrid o Barcelona. Es decir, hay otros destinos atractivos. Por lo tanto, yo creo que el camino es ese. Tracción de las pymes, batalla por ese talento digital, tanto propio como importado, para mí son los dos elementos fundamentales. Y evidentemente seguir haciendo bien, como César comentaba antes, todo lo que ya venimos haciendo estos años. Porque insisto en que por una vez no partimos en una situación de desventaja. Creo que el punto de partida de España hoy, en febrero de 2022, es un punto de partida muy positivo. Ahora queremos más. Pues mira, justo Pablo, nos preguntan al hilo de lo que hemos comentado antes, que cómo podemos ayudar precisamente a incrementar vía digitalización ese tamaño de las empresas. Aquí, si me permites, yo creo que bueno, tú has explicado directamente, por no hacerte repetirlo también, yo creo que aquí en el informe tenemos una serie de recomendaciones importantes, ¿no? Yo, si me permites, un poco en nuestro día a día también trabajando no solo con nuestras empresas asociadas del sector digital, ¿no? O colaborando con otras entidades también del entorno digital, que además están aquí hoy presentes y que colaboramos mucho para impulsar todo esto, ¿no? Sino hablando precisamente con esas otras organizaciones empresariales que quizás están aprendiendo a entender cómo pueden ayudar a sus empresas. Y es cierto que tradicionalmente se ha buscado mucho es que hay alguien que se me acerca y me hace esa oferta para ayudar a todas mis empresas. Lo decía, creo que Manuel Marín también, no hay una receta exacta para todo el mundo. Y lo que sí que creemos que es muy importante es esa parte de capacitación en cuanto a formación de ese empresario, de ese emprendedor, que su día a día no tiene tiempo para estar, pero que sí que necesita a alguien que de alguna manera le ayude a diseñar esa hoja de ruta y le ayude seguramente a encontrar esos partners que están ahí fuera en el sector digital que le van a ayudar. Es muy difícil que una pequeña empresa, más del estilo tradicional que comentábamos antes, vaya a atraer talento, pero mucho de ese talento está precisamente en el sector digital ayudando a muchas de estas empresas, ¿no? Y yo creo que pues dar más transparencia, más confianza, ayudar a las pymes a identificar precisamente cuáles son esos expertos que tienen experiencia y que les pueden ayudar de verdad a su escala también, ¿no? Y con sus necesidades y con el conocimiento que tienen de haber tenido esa experiencia con empresas de su estilo, ¿no? Sobre todo evitar ese momento de frustración que en las pymes es tan difícil recuperar, ¿no? No sé qué opinas. No, yo estoy 100% de acuerdo contigo, César, y permitidme que lo tangibilice en ejemplos muy concretos, ¿no? Pensad en esa tienda pequeña, de barrio o de un pueblo de 5, de 10.000, de 15.000 habitantes que no es capaz de vender por Internet. ¿Por qué no es capaz de vender por Internet? Porque probablemente las personas a cargo de ese negocio no tienen el tiempo, no tienen la formación o lo ven como algo muy lejano. ¿Qué pasa si ayudamos a esas pequeñas empresas de 2, 3, 4, 5 trabajadores a acceder al canal online? ¿Qué sucede con esa empresa logística que os contaba antes? ¿Quién le cuenta al dueño de esa empresa logística que lleva 30 años haciendo logística con camiones para empresas industriales que hay una posibilidad de poner por 100 euros por camión un localizador GPS y luego con un software saber en tiempo real dónde están tus camiones y por lo tanto poder cambiar la ruta en directo? ¿Quién le cuenta que hay un software de optimización de rutas? ¿Cómo le damos acceso a esa sensibilidad? Porque muchas veces lo que nos falla es eso, es simplemente el linkar un servicio que ya existe y a un precio que no es elevado con un potencial consumidor. ¿Cómo hacemos ese matching, ¿no? Yo creo que el reto, César, en el fondo es cómo llevar a la economía real nuestra economía digital. Recuerden el 22%. 22%, que era la contribución al PIB, del cual solamente el 10,9% era impacto directo, el resto es inducido. ¿Cómo hacemos que la economía digital no sea algo aparte de la economía no digital, sino que la economía digital permee a la economía real? Para mí ese es el reto, César. Y no podemos hacerlo sin las pymes porque son el 60% del empleo, ¿no? Totalmente. Pues Pablo, vamos un poquito justos de tiempo y parece que de momento no hay más preguntas, así que lo vamos a dejar aquí. Por supuesto que estamos a disposición de cualquier persona que quiera, después de leer el informe, lanzarnos alguna pregunta más. El informe ya está, la página de A Digital se puede descargar.
Y lo mismo para los medios de comunicación, a vuestra disposición también para cualquier entrevista con cualquiera de nosotros. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias, Pablo. Y si te parece, quédate aquí, así bajamos ya juntos, porque para finalizar el acto, y bueno, pues también dado este objetivo que tenemos, ¿no?, de convertir un punto de referencia para ese desarrollo futuro, pues hoy no podíamos dejar de contar con el director de la nueva oficina de prospectiva, ¿no?, y estrategia país, la voy a leer bien, director de Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia País, que es Diego Rubio, y a quien le hemos pedido que nos explique un poquito más también ese mandato que tiene de analizar de manera sistemática la evidencia empírica disponible para identificar los posibles retos y oportunidades demográficos, económicos, geopolíticos, medioambientales, sociales o educativos que va a tener que afrontar España, además un trabajo que han hecho para mirar al 2050 muy importante. Así que, Diego. Me toca hablar el último, no ya de esta mañana, sino de casi un lustro de conferencias sobre digitalización que venimos realizando en España, ¿no? Y cada vez resulta más difícil decir algo nuevo, yo creo. Este fin de semana, tratando de buscar inspiración, me acordaba de una cosa que decía Lucien Febvre, que fue uno de los grandes intelectuales franceses del siglo pasado. Él decía que en ciencias sociales y que en la vida en general, las preguntas verdaderamente importantes, aquellas que son más difíciles de responder y las que merecen más la pena responder, son aquellas que podría formular hasta un niño de 10 años. Y yo creo que si a un niño de 10 años le planteásemos todo esto de la digitalización, no nos preguntaría por qué la PyME no está incorporando más el e-commerce, etcétera, etcétera, sino que nos haría un planteamiento mucho más amplio y quizá más complejo todavía, que es por qué hay que digitalizarse. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué las empresas y los gobiernos del mundo están poniendo tanto énfasis en esto? Una tercera parte casi del esfuerzo del plan de recuperación va dirigido a digitalizarse cuando hay tantos otros retos en el mundo, ¿no? Yo creo que realmente es una pregunta importante que de vez en cuando nos debemos responder. Seguramente vosotros tengáis respuestas muy sofisticadas ya para ello, que evocan a la productividad, la competitividad, la transparencia en vuestras instituciones, el crecimiento del PIB, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué duda cabe, todo eso es esencial, pero yo creo que la mayor parte de la población, o una parte muy significativa de nuestra población, eso realmente no le explica demasiado, ¿no? ¿Cómo se lo explicaría yo? En primer lugar, recordándoles algo que se nos olvida todo el rato, y es que la Europa que conocemos es un pequeño milagro. Nosotros somos el 2% de la superficie del planeta, el 10% de la población mundial, y sin embargo todavía somos el 15% de la economía global y más del 50% del gasto en bienestar. En el mundo, por cada $10 que se gastan para que las personas estemos mejor, en salud, en educación, en infraestructuras, en vivienda, por cada $10, 5 se gastan en Europa. Lo segundo que tenemos que recordarnos es que esto es bastante excepcional. No siempre ha sido así. Más bien al contrario. Si uno mira hacia atrás, lo que se da cuenta es que durante siglos Europa, lo que hoy llamamos Europa, fue un territorio ocupado por sociedades mucho menos desarrolladas y mucho menos sofisticadas que otras civilizaciones que florecían a nuestro alrededor en África, en América y, qué duda cabe, en Asia, ¿no? Me hace gracia cuando los analistas hablan del auge de China, ¿no?, como algo realmente sorprendente y extraordinario. En realidad, lo extraordinario es el mundo en el que hemos vivido los últimos 50 o 60 años, quizá los últimos siglos. Si nosotros fabricásemos una máquina del tiempo y les mandásemos a ustedes de manera aleatoria a distintas épocas, a distintos años del pasado, lo más probable es que la mayoría de ustedes acabarían en épocas, en mundos, donde China es el país poderoso, China es la gran potencia, es el hub tecnológico, es el hub científico, los poderosos, los ricos, los más sabios viven en China, no en Europa y desde luego no en América, ¿no? Todo eso cambia a partir de un momento muy concreto que es el inicio del siglo XIX. Y sobre todo ya, si queréis, si nos fijamos en términos de Producto Interior Bruto, a partir de la década de 1820.
veis ahí un cambio exponencial. Y la pregunta es, ¿qué ocurre en Europa en 1820 que no está ocurriendo en el resto del mundo? Y la respuesta es muy fácil, es la revolución industrial, ¿no? Va a ser la generalización de tecnologías como la máquina de vapor, el ferrocarril, la electricidad, el telégrafo eléctrico, los barcos de vapor, las vacunas, etcétera, etcétera, lo que va a permitirnos, por primera vez en milenios, que nuestras empresas, nuestros gobiernos, tengan unos niveles de eficacia, de productividad, que les permita competir y superar a todos los demás territorios del planeta y que nos permita, por primera vez, expandir nuestras redes de comercio, nuestras redes de influencia política y militar más allá de Europa. Va a ser esa tecnología lo que lo permita, ¿no? Hoy en día vimos una transformación tecnológica parecida, no sé si de escala mayor o menor, el tiempo lo dirá, donde no es lo mecánico, sino lo digital, lo que está en el centro. Y lo que está en juego es, en el fondo, eso. No es solo la productividad de nuestras empresas, nuestra competitividad, las pymes en los pueblos. Lo que está en juego es nuestra capacidad para mantener viva esa excepcionalidad del bienestar en el que hemos vivido los últimos 100 años. Es nuestra capacidad para seguir imponiendo una forma de vida, disfrutando una forma de vida y estableciendo una serie de valores a nivel global y evitar que otros nos impongan los suyos. Eso es lo que está realmente en juego, ¿no? En España, esta disyuntiva es todavía más importante, yo diría, por dos factores que vienen, ¿no? El primero es nuestro futuro demográfico. Cuando uno analiza acá, y lo mencionaba antes la secretaria de Estado, cómo han crecido los países más avanzados de Europa en los últimos 40 años, se da cuenta que han crecido fundamentalmente gracias a ganancias muy significativas en productividad, conseguidas gracias a pues una mejora en su tecnología, en su capital humano, una mayor tasa de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno se fija lo que ha pasado en España, se da cuenta que esas mejoras han sido muy moderadas. Nuestra productividad prácticamente no ha aumentado y nuestra economía ha crecido en estos años gracias al crecimiento demográfico. Se nos olvida siempre. España hoy tiene más gente viviendo aquí que nunca en su historia. Y eso es uno de los principales factores que explica por qué nuestra economía ha seguido creciendo, a pesar de que la productividad ha estado estancada. El problema está en que en las próximas décadas no vamos a contar con ese estímulo demográfico. No importa qué estimaciones demográficas cojan, las de Naciones Unidas, las de Eurostat, las del INE, incluso si mantenemos las tasas de migración que hemos tenido en los últimos 20 años, nuestra población se va a reducir significativamente. En 2050, en España va a haber entre 3 y 4 millones de personas menos en edad de trabajar. Eso significa entre 3 y 4 millones de personas menos contribuyendo al fisco, generando ideas, generando riqueza, pagando impuestos, etcétera, etcétera. Nos iríamos a niveles de 27 millones de población activa, que es lo que teníamos a mediados de los años 90. Solo por ese efecto demográfico, lo que ocurrirá es que nuestra economía pasará de un crecimiento promedio del 2% del PIB, que es lo que hemos tenido desde los años 90 hasta el 2018, a la mitad, un 1%. Pero si es que además tenemos en cuenta y asumimos que la productividad no experimentase mejoras significativas, entonces nos estaríamos yendo a una tasa promedio de entre el 0,3 y del 1%. Es decir, una economía prácticamente estancada, de manera no en un punto del ciclo, sino de manera sostenida en el tiempo, ¿no? El otro reto que tenemos nosotros por delante es el de la transición ecológica, que obviamente compartimos con demás países de nuestro entorno, ¿no? España ahora mismo consume recursos naturales y genera residuos dos veces más rápido de lo que el planeta es capaz de asimilar. Si toda la Tierra, si toda la población mundial consumiese recursos al ritmo que lo hacemos los españoles, necesitaríamos dos planetas Tierra y medio para poder satisfacer esa demanda de forma sostenida. Como esa no es una opción, implica que todos los países tenemos que bajar nuestra huella ecológica. Por eso la transición es tan importante, ¿no? Eso en España pasa por reducir el consumo de un montón de recursos naturales y de energía, pero pasa también por reducir en 300 millones de toneladas el CO2 que enviamos a la atmósfera de aquí a 2050.
Esta es la evolución que hemos tenido desde los años 90 y esto es donde tenemos que estar en 2050. Yo creo que el gráfico refleja muy bien la escala de la transición que tenemos en marcha. En definitiva, lo que los españoles tenemos que aprender a hacer en los próximos 20-30 años es a generar muchos más bienes y servicios utilizando muchos menos cerebros, personas, recursos naturales, energía, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que aprender a hacer más con menos. Y está claro que una de las claves, quizá una de las dos o tres principales, es digitalizar. Es así como vamos a lograrlo. Es digitalizando todo, desde las fábricas hasta las escuelas, hasta los ayuntamientos, los sistemas de regadío, todo. Vamos a conseguirlo. La mayor parte de los indicadores, de los índices internacionales que existen, lo que nos dicen es que Europa, en esta transición digital, va a tener un rendimiento de upper mid performance, dicen, ¿no? Es decir, vamos a estar en el medio, pero arriba del todo, pero del medio. En el fondo aquí hay 60, 80, 90 países de los 200 países que hay en el mundo, o sea que en el fondo la lista sigue bajando hacia abajo, y lo que veis es que Europa está, bueno, pues un poco por detrás, significativamente por detrás de China o de Estados Unidos, y España en muchos de esos indicadores está ligeramente por detrás incluso de esa media europea. Lo que pasa es que estos índices tienen varios caveats importantes que tenemos que recordar siempre. Uno de los más importantes, creo, es que en el fondo no nos están dibujando ese ocaso de Occidente o de Europa que suele estar en los medios de comunicación y en la boca de muchos divulgadores. Lo que nos está dibujando es lo que hemos conocido desde hace siglos, y es una Europa de dos velocidades. Porque si uno se fija en los países más avanzados del mundo en este tipo de indicadores, se da cuenta que, salvo Estados Unidos, todos los demás son europeos. Todos los países que están a la cabeza en procesos de digitalización, y podemos hablar en infraestructuras, en investigación, en lo que queráis, son países europeos casi siempre, por encima de competidores como Japón, como Corea del Sur, como India y, desde luego, como China. Lo que ocurre es que luego está el resto de Europa, que está por debajo de todos esos actores asiáticos. Eso es lo que está transformando la media. Entonces, es importante porque el futuro del continente está en buena medida condicionado por esta visión dual y no por una visión donde Europa simplemente está por detrás de todos los países asiáticos y europeos. No es así, ¿no? Hay un segundo caveat, obviamente, es en qué miden estos gráficos, ¿no? Porque aunque intentan ser muy, muy, muy holísticos, en el fondo la mayoría de ellos hacen énfasis en cuestiones de el desarrollo de las tecnologías y miran a I+D y a capacidad de innovación, inversión, etcétera, etcétera, a patentes, etcétera, y luego en la capacidad para desarrollar, distribuir esas tecnologías, ¿no? Y entonces miran infraestructuras, ecosistemas empresariales, la agilidad regulatoria del país de turno, etcétera. Esas cosas son muy importantes, qué duda cabe. Pero la mayor parte de estos índices tienen un sesgo que no son capaces de medir, ni siquiera por asomo, el peso de estos factores. Y la experiencia histórica de los últimos 200 años de revoluciones industriales nos dicen que estos factores, al final, si tenemos una visión amplia de lo que es la digitalización y de lo que es la revolución industrial, son los más importantes. Y aquí Europa y España tienen una ventaja competitiva todavía mayor que no se ve reflejada en esos índices. Os pongo solo un ejemplo que todos vais a entender. Hubo un momento durante el proceso, cuando empezó el proceso de vacunación en el mundo, que cuando uno cogía el ranking de los países con mayor población vacunada, eran Estados Unidos, aparecía China, aparecía Reino Unido, aparecía Chile. Y claro, uno tenía la sensación de decir qué mal lo estamos haciendo los europeos, ¿no? Pero eso era el principio de la carrera y era un maratón. Ahora que estamos al final, esperemos, de esa maratón, lo que vemos es que los grandes campeones, en su inmensa mayoría, son países europeos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener
las mayores hubs de innovación tecnológica para desarrollar la vacuna. Puedes tener la capacidad incluso para ser el mayor en producirla mucho más rápido y en distribuirla. Pero eso es solo el principio del proceso. Luego necesitas una sociedad educada, preparada, poco desigual, para que se incorpore, que decida participar en esos procesos de vacunación. Y aquí es donde el modelo europeo ha demostrado que es muy superior a todos los demás. En el fondo, el uso de tecnologías digitales experimenta un proceso muy parecido. Al final, todo depende de la sociedad en la que permean. No olvidéis que, lejos de lo que suelen contar los libros de historia cuando uno lo estudia en el colegio, la Revolución Industrial, ese pico en 1820, no se produce porque en ese día James Watt desarrolle la máquina de vapor. Todas las tecnologías que asociáis a la Revolución Industrial, que asociamos a la Revolución Industrial, existían décadas antes de que se produjese la Revolución Industrial. Lo que cambió en 1800 fue otra cosa. Y son esas otras cosas las que esos índices no suelen medir bien porque son intangibles muchas veces y que, sin embargo, son fundamentales, ¿no? Todo esto no para deciros que nos tengamos que echar a dormir y que vamos fantásticos y que no es problemático. No, hay muchos retos por delante. Se publican muchos estudios muy interesantes sobre qué tiene que hacer España. Yo creo que tenemos un diagnóstico bastante minucioso ya de cuáles son los retos. Y hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Pero yo quería terminar, y ya no me enrollo más, con una última reflexión. A veces vendemos esto de la transición digital como algo que solo va a tener ganadores. Y no es cierto. De hecho, podemos asumir que el número de derrotados, de perdedores, va a ser mucho mayor de lo que hoy en día estamos dispuestos a reconocer, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido siempre? Esto es lo que se llama la pausa de Engels en historia económica. Lo que veis aquí es lo que ocurre a principios de la Revolución Industrial, en torno a mediados del siglo XVIII, cuando se empiezan a incorporar las nuevas tecnologías a las fábricas en el Reino Unido. Y lo que ocurre es que la productividad de esas fábricas se dispara. Los beneficios de las compañías se disparan. El PIB del Reino Unido empieza a crecer, pero los salarios de los trabajadores se quedan estancados. Las condiciones de vida de los trabajadores empeoran drásticamente. La esperanza de vida en el Reino Unido cayó durante décadas. La gente tuvo que abandonar sus casas, mudarse a las ciudades, trabajar en fábricas donde las condiciones eran terribles, convivir en pisos hacinados cuyos alquileres apenas podían pagar, respirar aire contaminado en las ciudades. Todo eso ocurrió durante casi 80 o 90 años de la Revolución Industrial. La esperanza de vida no se recupera y no empieza a crecer de nuevo hasta casi un siglo después. Eso significa que hubo generaciones enteras en el Reino Unido y en el mundo industrializado que solo vivieron el terror de la Revolución Industrial. Hubo generaciones enteras para las que la Revolución Industrial no trajo nada bueno. Se murieron viviendo peor de lo que habían vivido sus padres. Fue así. Es verdad que luego esas transformaciones de la Revolución Industrial, los errores se fueron corrigiendo, las ventajas se fueron aprovechando y hoy disfrutamos del bienestar que disfrutamos gracias, entre otras cosas, a esa transformación. Yo creo que no creo que en el futuro cercano, para empezar, la transición será más rápida porque todo ocurre hoy más rápido. No creo que se vaya a traducir necesariamente en peores viviendas ni en una peor salud. La tecnología digital per se no tiene por qué traducirse en una peor salud, aunque tenga efectos en salud mental. No se va a traducir, desde luego, no tiene por qué traducirse en más desempleo. Esto es un viejo cliché, pero sabéis que la mayor parte de la literatura que existe y de los trabajos que se han realizado para Europa, incluso sobre digitalización, automatización, robotización, demuestran que este tipo de tecnología siempre genera más empleo de los que destruye. Pero hay dos amenazas que son importantes y que yo creo que no podemos obviar. Una es que se puede traducir en un empeoramiento de las condiciones laborales de muchas personas porque estamos explorando un terreno ignoto y la regulación siempre llega tarde. Y, sobre todo, la desigualdad. Nosotros, en el trabajo que hicimos de España 2050, entre otras cosas, colaboramos con los 12 mayores expertos que hay en España en desigualdad, de sensibilidades políticas, de formación distinta, de edades distintas, y todos concluían unánimemente que la desigualdad va a crecer en España en las próximas décadas, entre otras cosas como resultado de la economía digital. Y eso lo decimos en un país que, como veis aquí, está a la cabeza de Europa en desigualdad de la renta disponible.
Somos uno de los países más desiguales de Europa. Entonces, esto es un reto enorme como sociedad que vamos a tener que afrontar. Y la economía digital aquí nos plantea, nos puede generar mayor dolor social. Con lo cual, creo que es importante que seamos conscientes de que esta transición es absolutamente imprescindible. Si no somos capaces de hacerla bien y de tener un papel preeminente en esa transición, lo que veremos es cómo nuestra calidad de vida y nuestro bienestar, al menos en términos relativos con el resto del mundo, cae en las próximas décadas. Pero no tenemos que olvidarnos de los perdedores, porque habrá perdedores. Y tendremos que ser capaces de generar los recursos necesarios, los mecanismos necesarios para compensar a esos perdedores. Porque si no, esos perdedores intentarán frenar esa transición digital, que es lo que ha pasado en otras épocas. Y aunque a veces lo olvidamos, esos frenos a veces triunfan. La sociedad tiene mayor capacidad para frenar transformaciones tecnológicas de lo que a menudo pensamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que es importante que lo vigilemos mucho. Pero bueno, no me extiendo más. Muchas gracias a todos. Un placer estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Estamos de acuerdo, y en Adigital lo hemos hablado muchas veces, de que los índices que están midiendo ahora mismo no necesariamente están midiendo la realidad, y tiene mucho que ver con esos intangibles que yo creo que hemos hablado. Y estamos también muy de acuerdo en que yo creo que tenemos un país que puede ser un, no sé si un campeón oculto o ese que cuando llega al Mundial no le dan nunca por favorito, pero que puede dar la sorpresa, ¿no? Pero es cierto que tenemos muchos de esos retos que has comentado, así que bueno, estamos casi ya fuera de tiempo. Además, simplemente dejaros con precisamente ese mensaje de Adigital, ese propósito. Nosotros abogamos por una digitalización humana y sostenible que precisamente luche contra esa potencial desigualdad, porque efectivamente es muy importante que nadie se quede atrás, y parte de este ejercicio que hemos hecho es precisamente para identificar esos retos que tenemos y para que esto suceda. Y ponemos este informe a disposición de todo el mundo, sobre todo como una vía para seguir colaborando, para colaborar más fuerte con otras organizaciones, y desde luego que os esperamos el año que viene con un análisis todavía más profundo si cabe, y en donde esperamos que sigamos viendo que vamos dando pasos adelante en esa digitalización que ayude a todos. Pues muchas gracias por asistir y nos vemos el año que viene. Gracias.